Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más al canal de Política y Economía. Antes de empezar con el vídeo, quería agradecer esta avalancha de nuevos suscriptores que están llegando, que de verdad no sé de dónde estáis llegando, pero oye, bienvenidos, un abrazo y estoy encantado de recibiros en esta gran familia. En el día de hoy vengo a comentar dos noticias, ¿vale? Una respecto a la economía española y la otra noticia que será al final del vídeo y será la más corta de todo el vídeo, serán las nuevas declaraciones que ha dado Trump respecto a China. La primera noticia, como he dicho anteriormente, es respecto a la economía española y es que han salido analistas, tanto nacionales como a nivel internacional, diciendo que España a este paso va a necesitar un rescate de 100.000 millones de euros. Mientras que el gobierno dice y sigue convenciendo a la población de que, oye, la recuperación se va a dar a principios del año que viene, o incluso hay gente más positiva dentro del gobierno, o periodistas que también hemos visto en cadenas de televisión como La Sexta, en programas como En el Rojo Vivo, que están diciendo y asegurando que, oye, que seguramente podremos ver una recuperación a finales de este año. A ver, sinceramente, si tú eres una persona que dices eso, si eres una persona que está diciendo que la recuperación económica de España se va a dar a finales de este año, es por dos razones. Primera, porque no tienes ni idea de economía, y segunda, porque te has metido algo. ¿Vale? O sea, una de las dos, o las dos cosas, oye, yo no sé vuestros vicios. Pero bueno, evidentemente la recuperación de la economía española no se va a dar a finales de este año. Como muy positivo, se dará a lo largo del año que viene. Yo soy más partidario de que se dará esta recuperación a principios, mediados de 2022. Esto ya es algo más personal, ¿no? Esto ya cada uno tiene sus opiniones. Hay quien puede ser más optimista, hay quien puede ser menos optimista, pero de ahí a decir que la recuperación se va a dar a finales de este año, de verdad que no os lo creáis, ¿vale? No os lo creáis. Los analistas a nivel nacional y a nivel internacional dicen que el rescate va a ser necesario, un rescate de 100.000 millones de euros. Evidentemente un rescate dado por Europa. Volvemos otra vez a la época de los rescates. No sé si nos acordamos de cuando Grecia también necesitó un rescate, de cuando España también lo necesitó. Volvemos otra vez a lo mismo. Vais a estar viendo unas gráficas ahora mismo del PIB que teníamos, de la deuda sobre el PIB que teníamos en 2019, como somos de los países con mayor déficit de Europa, superando incluso a Eslovenia, ¿vale? O sea, superando incluso a Eslovenia, y eso ya es mucho decir. Respecto al déficit público del PIB hasta el año 2008, bueno, pues nos hemos situado en una segunda posición. Evidentemente, esto no es un buen dato, ¿vale? O sea, esto no es para nada un buen dato. Y la deuda pública de los países en la Unión Europea a 2019, que es la parte inferior de la tabla, oye, oye, pues lo tenemos de un 97,1%, nos supera Francia, nos supera Bélgica, nos supera Chipre, Portugal, Italia y Grecia. También en la parte superior de la tabla estáis viendo la deuda pública desde el año 2000, en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda, justo al lado de esta gráfica, podéis ver el déficit de la deuda pública desde el año 2000. Como vemos, los datos no son para nada buenos. Los datos, aquí se está viendo un crecimiento que es totalmente espectacular, ¿vale? O sea, sobre todo la deuda pública, la parte superior derecha de la gráfica, son unos datos que, mirar eso, mirar eso, mirar cómo sube. Pues evidentemente con estos datos que os acabo de enseñar se corrobora perfectamente lo que dicen los analistas a nivel nacional y recalco también analistas a nivel internacional que están diciendo que España va a necesitar un rescate económico de mínimo 100.000 millones de euros. Mínimo 100.000 millones de euros, mientras que el gobierno evidentemente está diciendo todo lo contrario, que aquí la recuperación va a venir absolutamente sola, que va a venir tranquilamente, que no nos preocupemos y que saldremos de esta con una V asimétrica. Vamos a ver. Vamos a ver, una V asimétrica deja de ser una V, ¿vale? Eso para empezar, para que os quede claro a todo el mundo, una V simétrica es así, una V asimétrica es así, ¿vale? Y esto es una pésima recuperación. Una buena recuperación sería así. Si es así, pues no es buena,
no es buena. Así que no os vendan la moto con terminologías de que siempre han dicho que la mejor salida de una crisis es una V, porque eso es verdad, esa es la mejor salida. Y ahora lo que están haciendo para que no suene tan mal es que vamos a salir de esta crisis en una V asimétrica. También, evidentemente, el rescate se va a dar sí o sí, sí o sí, por el mero hecho de que las inversiones a nivel extranjero, inversiones en España a nivel extranjero, se están viendo reducidas, evidentemente, y esto es por culpa de las políticas fiscales de España, no es por culpa de otra cosa, es por culpa de las medidas fiscales que está dando el gobierno, los pocos apoyos que está dando a nivel empresas, a nivel pymes, está dejando totalmente de lado a los autónomos, y esto evidentemente al inversor extranjero que se puede ir o que directamente estaba pensando en introducir su dinero dentro de España, pues ahora no lo va a hacer, porque no tiene nada positivo. No tienen ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de respaldo, ni una rebaja fiscal por parte del gobierno. Entonces, ¿por qué iba a invertir en un país en el cual no le da nada bueno para invertir? Sin embargo, puede mirar a otro país de Europa, como por ejemplo podría ser Alemania incluso, y ahí pues sí que una inversión sería muchísimo más rentable que en España. Entonces esto se junta con la tabla que os he mostrado en este vídeo, junto con los datos del PIB que os di en el anterior vídeo, más junto con la desconfianza de los inversores extranjeros, pues evidentemente la situación que se queda no es una situación buena económicamente, para nada. Así que 100% vamos a tener que necesitar un rescate de este calibre, aunque el gobierno lo esté negando, aunque el gobierno esté comiéndole el oído a la población con una salvación de la crisis en una V asimétrica. Así que chicos, por favor, ya termino aquí con esta noticia, que no os vendan la moto, ¿vale? Porque eso es lo que están haciendo, ¿vale? Lo único que están haciendo es pintar esta crisis, que es una crisis sin precedentes, es una crisis totalmente desastrosa. Lo único que están haciendo es adornarla con palabras bonitas para la población que no sabe realmente de economía, pues para que no se le haga tan grave al escucharlo, ¿vale? Es solamente eso, pero la gravedad está. La gravedad existe y la gravedad la está evitando el gobierno, pero la gravedad está, y si en algún momento nos tienen que salvar con un rescate económico de este calibre de 100.000 millones, seguramente lo tapen. ¿Vale? También os aviso, como en la época Rajoy, seguramente el rescate lo tapen. Como os comenté al principio del vídeo, aparte de esta noticia a nivel economía de España, os iba a comentar la noticia de Trump con China, ¿vale? Quien me siga en Twitter, que de verdad le recomiendo mucho seguirme en Twitter porque toco temas de inversión, temas de bolsa, temas de noticias de la actualidad, de economía, etcétera, etcétera. Si quien quiera estar también al tanto y ver también mi opinión, pues ahí tenéis mi Twitter, todo en la descripción, ¿vale? Pero bueno, en Twitter he estado comentando que posiblemente se venga una guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque Trump está desviando todo, absolutamente toda la atención a China. Está desviando toda la atención a la irresponsabilidad por parte de Wuhan al haber propagado este virus. Trump directamente está culpando a China de haber propagado el virus. Evidentemente está culpando a China de propagar el virus sin pruebas, ¿vale? O sea, esto es sin pruebas, al igual que cuando Trump recurre constantemente a las fake news, de que aquí solamente en las ruedas de prensa me rodea gente que proporciona fake news a la población, todo este tipo de escudos que pone Trump para defender su mala gestión, porque su mala gestión es bastante evidente, ya lo sabéis, yo soy un claro defensor de las medidas económicas que tiene Trump, porque Trump lo ha hecho realmente bien a nivel económico hasta ahora, pero es que ahora su pésima gestión es que es terrible, ¿vale? O sea, es terrible. Es una gestión horrorosa. Y las cosas son como son, las cosas hay que decirlas. Y está intentando que la población estadounidense cambie la mirada hacia la pésima gestión que está teniendo su presidente Donald Trump, cambie la mirada hacia la culpa o la posible culpa que tiene China de propagar el virus. Directamente Trump está culpando públicamente en las redes sociales y en las ruedas de prensa, está culpando públicamente, atacando directamente a China de haber propagado este virus, de directamente una guerra biológica, directamente.
evidentemente no tiene pruebas, nadie tiene pruebas al respecto, ¿vale? Recordar que a esto también lo comentamos en un vídeo pasado, Australia también está investigando a China o tenía previsto empezar a investigarlo. De todas formas, si Australia se pone a investigar de manera independiente a China, no lo sabremos hasta dentro de una temporada, ¿vale? Porque estas investigaciones suelen ser privadas, así que seguramente si nos enteramos será más a largo plazo. Pero bueno, lo que ha dicho Donald Trump es que va a meter aranceles a China. Lo más seguro es que termine metiéndole aranceles. Dice que es una buena posibilidad y que es una opción que está barajando y que seguramente es la que se dé. Así que nada, chicos, por aquí nos vamos despidiendo. He considerado que estas dos noticias son las más importantes a nivel de hoy, a nivel de este día, y por eso quería comentarlas. Espero que os haya molado muchísimo. Ya sabéis que espero leer vuestros comentarios para ver vuestra opinión, y por favor, aunque lo soléis ser bastante, desde el respeto, ¿vale, chicos? Desde el respeto, siempre. Por aquí nos vamos despidiendo, chicos. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Dejar vuestro pedazo de like, compartir el vídeo con vuestros amigos, y nos vemos mañana con un vídeo más. Chao, gente.